Vecina, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, vecina. No, pensativa. Resulta que me registré a una agencia de empleo, pero no sé cómo es que se autopostula uno. Ay, creo que nunca conseguiré empleo. Además, la agencia no me ha llamado. Eso me tiene desinflada. No se me desanime, vecinita, que las agencias de empleo gestionan las hojas de vida de las personas inscritas. Así no se autopostulen. Me explicaron que para las vacantes de proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, inicialmente envían las hojas de vida de las personas con mayor tiempo de desempleo. Y atenta a este dato. Si la vacante es no calificada, también priorizan a la población rural sin excluir a los urbanos. Las empresas son las que realizan los procesos de selección y llaman a los candidatos que consideren para el proceso de selección. Vecina, no sabía esa información. Entonces, ¿qué debo hacer? Es importante actualizar la hoja de vida cada vez que sea necesario y registrarla al 100%, o sea, ingresar todos los datos que le pida el sistema. Ubique las agencias de empleo autorizadas en su municipio y acceda a la ruta de servicios.